Hola, ¿qué tal? Damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Siempre agradecida de que nos acompañes cada domingo y, por supuesto, agradecida de Dios por el valioso privilegio de compartir con ustedes. Nuestro invitado de hoy en Opiniones es el abogado destacado en Derecho Electoral Julio Peña Guzmán, quien es el director de la Comisión Presidencial del Fideicomiso de la República Dominicana, igualmente director de Seguridad Pública del PRM. Hablaremos con él acerca de los nuevos planes de vivienda, del Fideicomiso, de cuáles son las funciones de esta institución, pero además de la agenda política y social de la República Dominicana en estos momentos. Informaciones de mucho interés en nuestros segmentos estelares también serán compartidas con todos ustedes. Acompáñanos en esta nueva entrega de Opiniones. De inmediato, las globales. Tenemos el honor de recibir al destacado abogado, amigo Julio Peña Guzmán, quien es el director de la Comisión de Desarrollo del Fideicomiso y además director de Seguridad Pública del Partido Revolucionario Moderno. Julio, buenas noches, bienvenido a Opiniones, es un placer recibirte. Buenas noches, para mí el placer es mío de poder compartir contigo y con tu audiencia en tan visto programa. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos como esquema en Opiniones que cuando nos visitan figuras, nos gusta que la audiencia conozca un poco la trayectoria de la persona con la que estamos hablando y no podemos dejar pasar esta oportunidad para conocer un poco de lo que estás haciendo, cómo incursionas en la política. Eres un abogado con mucha experiencia que te has destacado en derecho electoral, con éxito en la parte del ejercicio privado, y me gustaría que la gente sepa qué te motiva o quién te inspiró a incursionar en la vida política. Me sorprendiste con tu pregunta, poco usual, pero bastante importante, porque es bueno que la ciudadanía conozca sobre quiénes son los que están ejecutando el patrimonio público y las políticas públicas. Y es importante siempre saber esa parte de historia humana de todos los que administran el Estado, o son parte de la estructura estatal. Yo me inicio en la política, inmediatamente me gradué del colegio, o sea, entrando a la universidad a la edad de 18 años, ya tengo 21 años de ejercicio en la política. Ahora. Sí, con eso no hay problema. 21 años de ejercicio en la política, comencé desde mi comité de base, haciendo mi trabajo de zona. Fungía como delegado siempre del partido ante mi colegio electoral, a lo que la gente de la ciudadanía entiende que es la mesa electoral. Y luego pasé en hacer los trabajos en la juventud, en el órgano juvenil del partido, también en diferentes comisiones técnicas de reforma de la Constitución, de comisión de desastres naturales, al igual que colaborando con diferentes proyectos políticos, tanto a lo interno del partido, o sea, a los cargos dirigenciales, como a los puestos de elección, los cargos externos de elección popular, siempre tanto a nivel nacional, como son candidaturas a la presidencia de la República, como candidaturas senatoriales, de alcaldía, de diputaciones y regidores, siempre colaborando con mi partido. En los últimos años he estado colaborando con el presidente Abinader, desde que lanzó más bien tenía sus aspiraciones presidenciales. Y ¿pero las aspiraciones actuales o te refieres a cuando inició? Anteriormente, porque el presidente Abinader fue el candidato en el 2016 también, y haciendo trabajos institucionales, defendiendo el partido en el Tribunal Superior Electoral, porque la política ha ido cambiando. La política ya no es esos movimientos de masa, esos cierres de puentes que veíamos antes en la 17, en el puente de la 17, en la Máximo, en la Kennedy con Ortega y Gasset, cuando recordamos cuando el doctor Balaguer, el Peña Gómez. Ya la política ha tenido que, de producto de lo que demanda los nuevos tiempos y las sociedades, tiene que tener contenido, tiene que tener profesionalización. Fíjense que cada día tenemos más técnicos en los puestos políticos, profesionales, que más que dirigentes. O sea, no, además la pandemia obligó a la clase política a readecuarse a una nueva realidad y explotar incluso muchísimo más las ventajas que le daban las redes sociales. Julio, háblanos brevemente sobre la parte profesional, tu ejercicio en el ámbito jurídico y después de eso inmediatamente me gustaría saber cómo te ha impactado y cuál ha sido tu experiencia al frente de esta institución que diriges, que la gente conoce poco y esperamos que en esta entrevista se puedan edificar mejor. Mi ejercicio profesional inició igual concomitantemente con la política. Desde los 18 años entré a trabajar en la oficina de abogado del doctor Reinaldo Ricardo Guerrero. Ahí hice mis pininos como paralegal, concomitantemente con mis estudios. Después trabajé en la banca, en el sector bancario, tanto de manera interna y hoy lo hago de manera externa. O sea, hasta ocupar mi posición, le estaba prestando servicio a la banca, trabajé en el Banco Reserva, en el BHD, y luego he estado en mi ejercicio privado de mi oficina prestándole servicios tanto a nivel de litigio, de consultoría. Bueno, te veíamos mucho en todos los procesos a raíz de las elecciones, en la parte de defensa del PRM, pero también con procesos particulares. Sí, con procesos particulares, así es, en mi caso privado, porque de eso, vamos a decir, es que vivimos. Entonces, ese ha sido mi ejercicio igual, tengo alrededor de 21 años también en el mundo de derecho, en los tribunales y aparte de eso también he participado en varios programas de comunicación, he tenido la dicha de compartir espacio contigo, con Roberto Cavada en Telenoticias, en programas de radio y he tenido ese ejercicio ya un poco mayor de edad cuando... Claro, no ya pasaste de 18. Aquí es de 21, o sea, mayoría de edad de 21 que aquí en cualquier parte del mundo. Creo que te va a hacer falta la participación en los medios, supongo que la posición que ocupas te limita un poco sí, de salida a dar tus opiniones, sí, como lo hacíamos. Lo que pasa es que estamos ahora mismo dedicados todas nuestras energías en asumir y responder a la responsabilidad que hemos tenido del presidente de la República. Bueno, háblanos, Julio, ¿qué es esto de la Comisión de Desarrollo del Fideicomiso o Comisión Presidencial? ¿Cuál es el rol fundamental de esa institución? Mucha gente desconoce en realidad cuáles son sus responsabilidades, a qué institución está adscrita, etcétera. La Comisión Presidencial de Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso se llama textualmente en virtud de la ley de fideicomiso que impulsa o motiva el desarrollo del mercado hipotecario, que fue creada en el 2011. Correcto, 189-11. Correcto. Entonces, esa comisión se creó a los fines de promover y facilitar la asesoría, el uso de la ley, no tanto solamente por el Estado, sino por el sector privado. Y la ley se inicia... Se crea la comisión en virtud de esa ley, es una comisión que la preside el ministro de la Presidencia, está el ministro de Hacienda, está el ministro de Economía, forma parte del INBI y es un conjunto de órganos sectoriales del Estado. ¿Y el sector privado no participa? No, no participa. Entonces, esa ley, vamos a decir, producto de esa comisión y esa ley se originó lo que es el Fideicomiso de Vivienda de Bajo Costo, BBCRD, el Fideicomiso Matriz. Lo que se hizo fue que la misma comisión, o sea, la dirección ejecutiva de la comisión, perdón, pasó a ser la unidad de gerencia de ese fideicomiso. Entonces, el fideicomiso, el único plan o proyecto que han tenido es Ciudad Juan Bosch, que está en el municipio de Santo Domingo Este, la provincia de Santo Domingo. Es un proyecto bastante ambicioso, de 25.000 viviendas. ¿Cuántas han construido hasta la fecha? Nosotros encontramos 7.000 y pica y en lo que va de momento ya hay 8.000 y pico de viviendas. O sea, ustedes han entregado, en adición a las que encontraron en estos 5 meses, justamente cuando grabamos esta entrevista se cumplen los 5 meses del mandato de Luis Abinader. Entonces ustedes han agregado 1.000 y tantas viviendas adicionales. Correcto. Con las que estaban, eran viviendas, algunas que estaban iniciadas, Los trabajos habían sido ralentizados por múltiples razones, por el tema del propio COVID, por el tema de la misma campaña electoral, y desde que nosotros asumimos el mismo 17 de agosto que entramos, tomamos posesión, iniciamos un trabajo de relanzamiento y de todas las dificultades que tenía el proyecto e irla resolviendo. En ese sentido, había un proyecto de Ciudad Juan Bosch en la provincia de Santiago, pero cuando llegamos vimos la no viabilidad de ese proyecto porque está alrededor de 30 kilómetros de la ciudad de Santiago, del municipio de Santiago, el municipio cabecera. Entonces, los proyectos deben de ser, no es construir una vivienda, sino que debe ser, aunque tú tengas los terrenos, deben ser apetecibles tanto para el desarrollador, porque se construye de la mano con el desarrollador privado, y este también para la población. Valora el tema de las ventas, porque claro, si él construye y no vende, no es negocio, y entonces hay que ver el tema del desarrollador y los adquirientes. Entonces, lo ideal es que los adquirientes de la vivienda tengan fuentes de trabajo cerca para poder tener interés de mudarse ahí. En el esquema de Ciudad Juan Bosch tenemos no solamente el tema de las viviendas. ¿Ustedes administran el proyecto? Sí, correcto. Mayormente la fiduciaria. La fiduciaria administra lo que tiene que ver con todo el proceso de la construcción. En este caso, la fiduciaria del Banco Reserva. El proyecto, cualquier dificultad que pueda tener un desarrollador, nosotros tratamos de ayudarlo, de canalizarlo, de colaborar, y de los adquirientes también. Es un proyecto que tiene no solamente de vivienda, tiene zona institucional, van a haber iglesias, van a haber hay supermercados, todo tipo de actividad comercial, hay escuelas, hay centros de atención primaria, hay hospitales, hay canchas deportivas. O sea, la idea es construir una ciudad. O sea, una ciudad que el que vive ahí no tenga que salir a nada, que tenga todo ahí. Hay un proyecto de licitar un parque de zona franca, también para incluirlo dentro del proyecto. Dentro del proyecto, para generar fuentes de empleo en la misma zona del proyecto. Pero no solamente eso. Vamos a licitar ahora la conexión con la carretera Mella para que todos los ciudadanos que viven en los alrededores de la carretera Mella puedan ir a Ciudad Juan Bosch, a la parte comercial, al tema de echar combustible, a ir a la farmacia, a ir al supermercado, ir al salón. Toda la actividad comercial que se va a generar ahí puedan tener acceso. O sea, la parte comercial no solo sería para los residentes de Ciudad Juan Bosch, sino para los habitantes de las zonas aledañas. Ese modelo es lo que ha anunciado el presidente Abinader recientemente, que es el plan de vivienda familia feliz. Pero no te me adelante, porque eso es parte también de lo que vamos a desglosar un poquito más adelante. Tú mencionabas que lo hacen con fiduciarias reservas. ¿Solamente van a operar estos proyectos con la fiduciaria del Estado o le van a dar participación al sector privado? Porque ahora mismo está en pleno desarrollo lo que es las APP a través de la dirección de esta institución. Es muy importante tu pregunta, porque una cosa es el fideicomiso matriz y de ese fideicomiso matriz se desprenden los fideicomisos vinculados. O sea, el desarrollador no está obligado o atado a desarrollar su proyecto con la fiduciaria del Banco Reserva, sino que lo puede hacer con cualquier fiduciaria, cosa que sucede en la mayoría de los casos, porque la idea es que la economía y los sectores empresariales se dinamicen y fluya entre todos los actores del sistema. Bien, hablamos de fideicomisos, se han esbozado algunas ideas importantes, fiduciarias, fideicomitente, etcétera. Sería bueno que le explique a la audiencia qué es en sí un fideicomiso, porque ya más adelante vamos a hablar de esta figura y de cómo ustedes pretenden hacer más asequible el acceso a la vivienda de las personas utilizando este mecanismo jurídico y económico también. Muy importante tu pregunta porque hay mucho desconocimiento en la ciudadanía sobre el tema de lo que es la alianza pública-privada, lo que es el tema del fideicomiso. El fideicomiso no es una figura nueva, le estamos sacando provecho para dinamizar la economía con esta situación del COVID que tenemos, de que el Estado motiva al sector privado a desarrollar la economía y que sea fuente de empleo, que genere empleo. El fideicomiso es una figura, una persona jurídica, en este caso una sociedad, que a través de un contrato y bajo la ley de 189-11 administra los proyectos. Entonces, el fideicomitente es el Estado, seríamos nosotros, en representación del Estado, que en el caso, porque hay diferentes tipos de fideicomiso, pero correcto, en el caso que nos atañe, de vivienda de bajo costo, el Estado aporta los terrenos, se encarga de urbanizarlo, de hacer los trámites legales, de los títulos que pasen al Congreso, del Congreso que entren al fideicomiso y urbanizarlo, de definir, hacer el master plan, los lotes, y entonces licitar esos lotes habitacionales. Hay dos tipos, habitacionales y comerciales. Licitar los lotes y entonces se lo adjudica el sector privado, los desarrolladores, entiéndase constructores, ingenieros, y ellos construyen. Pero la parte gerencial, y lo venden a la población, a la ciudadanía. La parte gerencial de todo ese proceso lo maneja la fiduciaria. En este caso, del fideicomiso matriz, es la fiduciaria del Banco de Reserva. Entonces, eso da mayor garantía, mayor transparencia, se evita que un desarrollador haga un uso indebido de los recursos que está adquiriendo con las ventas de las viviendas. Hay un soporte a nivel financiero, a nivel legal, y hace que el proceso sea transparente, haya más garantía para el propio desarrollador, porque tú sabes que a veces cuando el sector privado tiene que reclamar al Estado es bastante difícil, o sea, acudir al Tribunal Superior Administrativo, y mientras tú disminuyas o reduzcas los riesgos de conflictos entre el sector privado y el sector público, es mucho mejor tanto para ambas partes como para que los proyectos fluyan de manera diáfana. Muy bien. Julio, un líder que te inspire. Vamos a presentarte algunas imágenes de tres líderes para que tú nos digas, luego de que me responda, evidentemente, de qué manera estas personas te han impactado o qué tú puedes decir al respecto. Pero un líder, antes de presentarte las imágenes, que te inspire, tú digas, este es mi líder, o la persona que te haya hecho clic para que tú te enamores de la política. Bueno, son dos cosas diferentes. Uno, para que me enamore de la política, te puedo decir que con la persona que yo me inicié fue con el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, por su honestidad, su sinceridad, que son los valores que uno busca en las personas que van a administrar o dirigir, en este caso participar en la política. Yo creo que su seriedad y su honestidad inquebrantable fue la cosa que me motivó a ingresar en la política de la mano de él. Hoy en día te puedo decir que un líder que me motiva, me inspira, es el presidente Luis Abinader, porque conozco desde sus inicios, que inició participando de manera activa en la política. Recuérdense que su papá era un aspirante y él mayormente era un colaborador del proyecto de su padre, pero luego decidió participar cuando aspiró a la senaduría en el 2006, y a partir de ahí su manera de participar sin violentar sus principios, con su honestidad, no solamente de él, de su familia, y tanto la seriedad de su papá, que es bastante importante, porque los hijos, los padres por lo regular transmiten los valores y la seriedad a los hijos, y la política de negocio de su familia, su forma transparente. Yo creo que tenemos un presidente bastante lo que ha querido o ha requerido la población durante tantos años. Vamos a ver las imágenes. Bueno, eso es representando al partido ante la Junta Central Electoral, donde tuvimos que librar una lucha titánica para que la democracia fluyera y se reconocieran los derechos tanto de nosotros como PRM, como la mayoría de los partidos, como ser partido mayoritario, la voz cantante de los partidos de oposición la llevaba el PRM. Ahí en un cumpleaños del presidente Abinader con un grupo de compañeros, Julio, amigos, pero está pegado. La verdad es que tengo una relación de amistad con el presidente Abinader. Él está el doctor Esquea, que como te dije, fue mi mentor en la política, con quien me inicié. Y aquí estamos al día de hoy tratando de hacer lo que la responsabilidad para lo que nos hemos preparado y tantos años hemos luchado para tratar de ser lo mejor de uno. La política yo practico, cuando te digo de esos líderes, de esos dos amigos, es porque nunca han vivido de la política. O sea, han participado en la política a aportar. El político debe ser una persona no para servirse, sino para servir. Julio, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esa idea y con más de Opiniones. Ya volvemos. Gracias por seguir en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. Y seguimos hablando sobre fideicomiso y el plan de vivienda feliz que va a desarrollar el actual gobierno de la República Dominicana con Julio Peña Guzmán. Julio, coméntanos ahora de este programa de Familia Feliz. Mira, es el proyecto de vivienda más ambicioso en la historia de nuestra República Dominicana. Actualmente tenemos un déficit de vivienda de 1.1 millón de viviendas, valga la redundancia, a nivel cuantitativo. A nivel cualitativo serían alrededor de 2.1, cuando digo cualitativo porque hay gente que tiene viviendas sin ni siquiera piso de cemento, sin ni siquiera agua potable. Y el presidente Abinader ha lanzado este plan para tratar de hacer lo que la Constitución dice, el derecho que tienen los ciudadanos a una vivienda digna. Es un proyecto que no es una tarea sencilla. La idea es hacerla de la mano con el sector privado. Esto generaría a nivel de los 4 años alrededor de más de 400.000 empleos, que es, como te había hablado, la política del presidente Abinader, todo lo que genere empleo, impulsarlo, al igual que de manera directa e indirecta a la economía entrarían en el periodo de los 4 años más de 4.000 millones de pesos. Y vuelvo y te digo, no es tanto con recursos del Estado, que el Estado va a poner los terrenos. La pregunta, ¿de dónde van a salir los recursos en medio de esta crisis para un proyecto tan ambicioso? Del mismo sector privado. También tenemos la situación de que hay diferentes tipos de vivienda. Está el esquema de vivienda de bajo costo, que va a ser aumentado como se ha venido anteriormente, se ha indexado por la inflación, ese tipo de cosas, a 4,5 millones de pesos. Está la vivienda de las personas con ingresos, de familia con ingresos de 16.000 pesos. La idea es, hay diferentes vamos a obtener diferentes tipos de acciones. Una, vivienda para las personas más necesitadas. Hay un renglón muy importante en la sociedad que son las mujeres. Las mujeres desglosadas. Las madres solteras. En tres vertientes. Madres solteras, mujeres maltratadas y mujeres envejecientes. Es una política que vamos a hacer con el Ministerio de la Mujer. Como ha dicho el presidente... La mujer maltratada me parece sumamente interesante, porque siempre se ha hablado de que no hay un respaldo del Estado para estas mujeres. Como siempre ha dicho el presidente Abinader, que no era un asunto de gastar menos, sino de gastar bien. ¿Qué se ha hecho con este plan? No es crear una institución nueva, asignar un tema de presupuesto nuevo, sino con las diferentes instituciones que tiene el Estado, auxiliarse y trabajar de la mano. Prosoli y Siuben tienen identificado los ciudadanos con las necesidades tienen la información, la data, los núcleos de pobreza. Entonces, yo no tengo que hacer una investigación de mercado, hacer un censo, porque ya la información está. Entonces, el Estado tiene información, nos auxiliamos a ellos a cero costo. También, ¿cuáles incentivos van a tener las familias que decidan comprar una de estas viviendas? ¿Y si se van a desarrollar en todo el país o solamente se van a enfocar esta dentro de Ciudad Juan Bosch o cualquier persona en diferentes provincias? Ya tenemos los lotes identificados, los terrenos. Hay en Santo Domingo Norte, hay en Alcarrizo, hay en Boca Chica, hay en La Ciénaga. Y la idea es en todo el país, dando prioridad a los terrenos que son del Estado. Hay terrenos que están ocupados de manera ilegal, invasores, y dentro de algunos de los planes es la misma gente que tiene los terrenos ocupados, que se le construya la vivienda ahí y se muden en su vivienda ahí. O sea, pero que la paguen. Claro, pagándola. Que tengan su techo, tengan su vivienda digna, hasta en el propio terreno. O sea, concomitantemente vamos a desalojar. Claro, que esa persona, cuando la desalojen, ¿qué van a hacer? ¿Llevarla a albergues? No, porque vamos a, por ejemplo, un lote de 1000 metros, por decirte algo, por decirte un número, vamos a construir en 500 metros cuando tenga porque no todo ocupado que está inválido. Claro. Entonces, cuando se construya en ese lote de ese espacio de 500 metros, los que están ocupados en los 500 metros pasarían a mudarse, a ocuparse ahí. Al igual que las personas que están en extrema pobreza, como los que viven en la ribera del río. Es todo un plan diseñado para diferentes estratos y estamentos sociales para que satisfacer esa necesidad que tiene la población. Pero si es, por ejemplo, para diferentes estratos, a veces no, por clase media, por ejemplo, media alta, que siempre ha sido la más olvidada y que fue parte importante de las marchas, de la Plaza de la Bandera, y que fueron grandes sponsors, vamos a decir así, o colaboradores o aliados para que el presidente Luis Abinader ganara. ¿Hay proyectos visualizados para este sector de la población? Claro, eso es lo que te acabo de decir. Las familias con ingresos de superior a los 91.000 pesos podrán adquirir viviendas de 4.500.000 pesos. O sea, pero en lugares, en estas mismas zonas. No necesariamente. Depende, porque hay zonas que están diseñadas para clase media y hay zonas que están diseñadas para personas de muy bajos recursos, de extrema pobreza. La idea es satisfacer, como te dije, las necesidades. Ahora bien, la pregunta que se hace todo el mundo, que quiere, ¿cómo yo consigo una vivienda? ¿Dónde que están las viviendas? ¿A quién tengo que llamar? ¿Cómo acceder? De hecho, ya a mí varias personas me han preguntado. Por eso yo le dije, no, Julio va para mi programa, esperen que Julio responda. Por eso te digo, mira, las viviendas, primero los proyectos se van a ir anunciando. Entonces, hay, como te dije, hay unos que serán identificados quiénes son los beneficiarios porque ya se tienen. Por esa situación, de los invasores entonces, o los ocupantes. Los ocupantes, esas personas tendrán sus respectivos bonos de beneficio. Va a haber un bono para mantener por 7 años la tasa, un bono subsidiado a la tasa de los préstamos, el promedio. Es decir, que van a tener, para que la gente lo entienda mejor, tasa fija por 7 años. Correcto. El promedio de saldo de los préstamos hipotecarios o la tasa mayor tiempo es 11 años. Aunque la gente lo toma 20 años, regularmente lo saldan un máximo de 11 años. Lo que te quiero decir es que inmediatamente se van anunciando los proyectos, la gente podrá identificar dónde están los proyectos de vivienda y podrán acercarse, en algunos casos, a los propios desarrolladores que tendrán su promoción de venta, serán ferias hipotecarias, de ferias inmobiliarias. Al igual se habrá facilidades para los dominicanos del exterior. Hay un gran cúmulo de dominicanos que viven en Nueva York, que viven en Boston. Entonces, las personas se acercan directamente al proyecto, pueden acercarse a ustedes como institución. Pueden acercarse a nosotros. En Ciudad Juan Bosch nosotros tenemos un parque de venta. En cada proyecto habrá lo mismo, un parque de venta, para que las personas puedan ir, acudir al proyecto, tener la información, los requisitos. Y igual a los desarrolladores que tienen su mecanismo. Otra pregunta importante, es muy bueno saber dónde ir para una persona poder tener la información y aplicar, pero ¿qué tan riguroso va a ser el esquema de evaluación del riesgo de cada persona? Ese es el punto. El Estado va a facilitar que las personas puedan adquirir un préstamo. Las personas de muy bajos recursos hoy día no tienen acceso. Que no están bancarizadas. No tienen acceso. Por eso, y eso es gran parte de los beneficios de este proyecto, que podrán formalizarse, podrán tener acceso al crédito. Hay todo un plan de facilidad en eso. Un bono base, sí, ¿verdad? Que es como un regalo que le otorga el Estado. Y las regulaciones bancarias van a ser flexibles para que este tipo de ciudadanos puedan adquirir préstamos y así hacer su récord o su informe crediticio, que le podrá beneficiar hasta para otro préstamo, claro, para otro futuro, y la economía se va pasando de lo informal a lo formal. Julio, vamos a ver ahora qué nos trae Starling en el segmento Los 5 o Más. Veamos. Esta semana en Los 5 o Más presentamos el comportamiento de la seguridad y vigilancia de las autoridades, especialmente la Policía Nacional durante la pandemia. ¿Cómo se adapta? Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para entender mejor cómo la llegada del COVID-19 afectó a las agencias policiales. En el puesto número 5, la mayoría de los policías de la región se ha preparado y tomado medidas rápido, desarrollando protocolos de seguridad, dotando a sus oficiales de elementos de protección y elaborando planes de contingencia. En el cuarto lugar, la mayoría de la policía de la región no contaba con especificaciones para disminuir los arrestos físicos por delitos menores para minimizar el riesgo de contagios a la policía y entre los detenidos. En el tercer lugar, la mayoría de los policías en la región indica haber reducido varias acciones preventivas como controles proactivos a vehículos o personas y comunitarios. En segunda posición, en la mayoría de los países aumentó la presencia policial en comercios para prevenir robos y en hospitales para asistir en emergencias sanitarias, en espacios públicos para controlar la cuarentena y preventiva para distanciamiento social. Y en primer lugar, reconocen una disminución de la delincuencia en un 20% por motivos de la pandemia, pero aseguran que otro tipo de actividades ilegales se cometen, estando más alertos que nunca para detectarlo. Hasta aquí, Los 5 o Más. Bueno, muy interesante este informe que nos presentan Los 5 o Más, y qué bueno que este haya sido el tema, porque una de las responsabilidades que tienes es la de ser el director de Seguridad Nacional. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Hay muchas quejas, Julio, sobre excesos cometidos por la Policía Nacional. Sí, hay todo un lineamiento del gobierno, encabezado, representado mayormente en el ministro de Interior de Policía, en el propio jefe de la policía, sobre que no se cometan excesos. Ahora bien, hay que entender que nuestros cuerpos castrenses, nuestro personal de salud, lleva un agotamiento físico y mental sobre la situación, porque estamos viviendo una situación, no nosotros, el mundo entero, que 10 meses en un estado de emergencia, que no había el presupuesto para condicionar este trabajo, facilitar este trabajo a estas autoridades, lo cual se pudo hacer con el ahorro que ha hecho el gobierno en el malgasto que había del presupuesto, en ahorro de los temas de corrupción que han sido presentados por el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y el propio presidente, que ha podido facilitar esos recursos al personal de salud y al personal de los cuerpos castrenses. En esa línea ha habido ya también, no solamente de ellos, sino de la propia población, que ya ha estado hasta cansada del tema del COVID. Ha afectado el tema hasta mentalmente. Bueno, y Julio, la gente... una de las quejas y de los grandes desafíos que tiene este gobierno es el hartazgo que tiene la población con relación al toque de queda. Luego de que me completes tu idea, me gustaría que me dé tu parecer acerca del actual toque de queda que está vigente en el país, si tú entiendes que debe de seguir o si debe flexibilizarse una vez más. Mira, esa pregunta yo trato de no responderla, porque el presidente del gobierno ha mandado una línea que todo lo que tiene que ver con eso es mediante el Gabinete de Salud, y yo respeto las líneas institucionales que manda el gobierno. Pero si te pones a ver el toque de queda, que ha sido bastante, un poco el más drástico que hemos tenido, ha ido surtiendo efectos, bajando, pero los casos están subiendo, el tema. Sí, también se están haciendo más pruebas, pero la positividad diaria ya ha comenzado a bajar. Y todo eso se hizo para evitar lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, que por el Día de Acción de Gracias, todas las familias se juntaron y hubo un repunte en el número de casos. Lo mismo pasó aquí con el tema de las Navidades, y se trató que para el 31 de diciembre no siguiera aumentándose eso, y ha ido bajando. Entonces, las medidas que siempre se han establecido, aparte de la protección que tiene que tenerse cada ciudadano, de las mascarillas, el distanciamiento social, la medida del toque de queda ha sido efectiva. Ha habido también un tema del presidente de tener un balance, o el gobierno, entre no afectar la economía y... O afectarla menos, porque está afectada lo menos posible, porque hay sectores que han estado presionando, como son los restaurantes, como son los gimnasios. Hay un sinnúmero de sectores que no es que el gobierno quiere, y ha tratado de buscar los auxilios, se ha reunido con ellos a través de una hora, el ministro de Turismo, pero lo importante es que tengamos paciencia, porque ya se anunció la compra de la vacuna, ya todo hay un plan de cómo será el tema de la vacuna, y esperar que, como los expertos han dicho, que a partir del segundo semestre de este año la situación se normalice y la economía pueda fluir. Hoy nos está afectando bastante el tema del turismo. Tú sabes que el turismo, claro, es la fuente en el Producto Interno Bruto, el industria sin chimenea, totalmente. El Producto Interno Bruto tiene un porcentaje muy alto, y no solamente la situación local, sino que los turistas extranjeros, productos que tienen esa misma situación en sus países. No, y hay países que están cerrados, Europa, incluso. Correcto. Yo creo que es un momento para que, como país, pensemos también en innovar y reinventarnos, cómo flexibilizar o no depender tanto del turismo, o desarrollar paralelamente otros sectores para tener un balance. Tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos hablando con estos temas de interés con Julio Peña Guzmán. Seguimos con más en Opiniones. Julio, seguíamos conversando sobre la situación en República Dominicana. Ya nos hablaste del tema de tu limitante, y respetamos esa posición de no poder tocar ese tema del toque de queda, pero hay otros temas que gravitan y que son de interés, tanto con relación a los proyectos que están en desarrollo como de la situación del país. ¿Cuál es tu parecer sobre la situación sociopolítica que vive la República Dominicana hoy en día? Muy importante tu pregunta, porque tenemos 10 meses en un mundo, no solamente el país, sino de incertidumbre. Ya vimos el reporte del Banco Central, que la economía decreció el año pasado un 6%. Las proyecciones tanto del déficit que había, el presidente lo presentó, donde disminuyó la proyección del déficit, pero el crecimiento económico en gran parte, mayormente el cierre del turismo. Los meses de abril y mayo fueron bastante fuertes, porque el comercio estuvo relativamente nulo, cerrado, exceptuando farmacias, supermercados. Ya ha ido la economía desarrollándose y activándose, exceptuando el turismo, que no está a toda capacidad, y mayormente hay un turismo local, o sea... ha habido un incentivo también para que las personas vayan a los hoteles. Hemos visto los préstamos del Banco Reserva. Esto se critica, Julio, porque mientras nos mandan a estar en la casa, hay sectores que salen, y ha habido críticas. Lo que pasa es que hay esa medida. Hay un tema. Cuando se anunció esa medida, ciertamente las estadísticas, y el presidente lo había dicho, que el COVID estaba controlado. Después vimos cómo se disparó la positividad, mayormente por el tema de diciembre, pero sí, lo importante es que se guarden los protocolos del lugar, y que se cumplan con los parámetros de salud pública y lo del toque de queda. Entonces, este año está pronosticado un crecimiento a un 100% de lo que decreció el año pasado. El año pasado decrecimos un 6%, Este año vamos a crecer un 6%. La economía luego del primer trimestre debe de arrancar ya en su totalidad, y hay buena perspectiva en lo que tiene que ver para este 2021 en términos económicos y sociales. En el caso nuestro hemos visto todos los desarrolladores que andan detrás de nosotros, que quieren construir, que son... Y tienen los recursos. Tienen los recursos y hay las facilidades de los bancos para esto. Entonces, hay buenas perspectivas de eso. Todos los proyectos se han estado iniciando, igual que los que maneja nuestro amigo y compañero Simon Freud en la Alianza Pública-Privada. Ya se anunciaron los parqueos, se anunciaron el proyecto del Fideicomiso de Pedernales, lo que es un indicativo de que todo va dinamizándose, va generando empleo. El sector de la construcción es un sector que impacta en todos los sectores de la economía, porque la ferretería, claro, los colmados, los restaurantes, el sector financiero. Esa es la política más expedita de los gobiernos, dinamizar la economía. Julio, hablabas del impacto en la sociedad, de todo lo que ha sido el COVID y los proyectos que menciona, etcétera, pero hay una parte que preocupa bastante y es la seguridad pública. Los estudios y los expertos en este tema vaticinan que se pueden incrementar los actos delictivos, la delincuencia callejera. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se vislumbra desde el partido y desde las instituciones del Estado que tienen que ver con este tema? Hay dos temas importantes. Uno es el tema de la seguridad pública, seguridad ciudadana, y otro el tema de la defensa nacional, que la mayor amenaza que tenemos es nuestra frontera con Haití. Correcto. Y el tráfico de drogas, que hemos servido durante muchos años como un puente de Sudamérica, Centroamérica, tanto para Europa, Estados Unidos. Se ha incrementado ahora recientemente, para los últimos tiempos, hacia Europa. Hemos visto el combate, la lucha desde que llegó el gobierno, anunció las cifras de lo que se ha incautado de drogas, los allanamientos que se han estado haciendo la DNCD, y el tema de la seguridad ciudadana, las promesas que había hecho el presidente Abinader desde su primera aspiración presidencial de mejorar los salarios de la policía, las condiciones, de tecnificarla. Se ha contratado expertos. ¿Y con esto ustedes creen que se puede mejorar la seguridad ciudadana? La inseguridad ciudadana interviene en diferentes variables. Una es el órgano de seguridad, que es la Policía Nacional, que hay que fortalecerla, profesionalizarla y tecnificarla. Y otras son las variables sociales, que es lo que ha estado combatiendo el gobierno con los diferentes programas que maneja Prosoli, el tema del FASE, que lo ha extendido, para garantizar que la ciudadanía, la población, tenga esas necesidades que tiene bien cubiertas, que disminuya el tema de la inseguridad ciudadana. Y lo otro es disminuir el tema de la droga, porque gran parte de la inseguridad que hemos tenido en los últimos tiempos es que antes, cuando se circulaba el tráfico de droga, la droga se pagaba con dinero, y ahora se está pagando con droga. O sea, el monto del tráfico, y eso ha generado los microtráficos, y por eso en los barrios se han incrementado la delincuencia. Mientras tú vayas combatiendo eso, de disminuir la droga, va a disminuir el narcotráfico, asimismo disminuye el microtráfico y se va disminuyendo la inseguridad ciudadana. Las estadísticas en los últimos meses que están en el Observatorio de Seguridad Ciudadana han ido disminuyendo, tanto de homicidio, de atraco. Claro, hay una mayor seguridad porque no hay actividad nocturna producto del toque de queda, y los organismos de seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, están en la calle. Hay más presencia, como presentamos los 5+. Julio, ¿cómo calificas tú la decisión de la Procuraduría de sancionar, por así decir, establecer las multas para las personas detenidas durante que hayan violentado las normas COVID, y luego la posición asumida de retractarse? O sea, en tu rol de abogado, ¿cuál es tu parecer sobre esta situación y sobre la vía correcta que debe seguirse para sancionar a estas personas? Porque no está tipificado en ninguna ley. Correcto. Creo que la Procuraduría tomó una decisión apresurada para fortalecer la presión de que la ciudadanía cumpla lo que tiene que ver con el toque de queda. Luego, el errar es humano y el rectificar es de sabio. Ellos, luego del rechazo y de la opinión de muchos juristas y luego de evaluar, rectificaron eso, y creo que es algo que hay que subsanarlo, del no dejarlo así, como dijo él también el magistrado Vargas, que no había ninguna disposición para sancionar eso, y hay que corregirlo, si hay que aprobar un proyecto de ley. Desde el Congreso. Desde el Congreso, aprobar un proyecto de ley, lo que fuera. Lo bueno es establecer el ordenamiento jurídico para poder poner las multas, porque nos quejamos siempre que vivimos como chivos sin ley, como decimos coloquialmente, porque no tenemos régimen de consecuencia. Entonces la forma de que la ciudadanía entienda que incumplir las normas, en este caso el estado de emergencia, el toque de queda y, en fin, en sentido general, cualquier infracción o violación a la ley debe tener una consecuencia. En este caso, aparte de la prisión, debe tener el tema pecuniario de las multas. Muy bien, Julio, no puedo dejar de que te vayas sin que hablemos muy breve de la situación actual del PRM y si piensas tú en algún momento aspirar a alguna posición a lo interno de tu partido o, quién sabe, si una posición electiva. Ahora mismo nosotros estamos concentrados en 100% de nuestra energía, como te dije, asumir nuestra responsabilidad en el Estado, la misión que tenemos de hacer el número de viviendas que el presidente anunció. En este año serían 11.000 y en total alrededor de 62.000, pero no solamente la que anunció, el plan de nosotros es hacer mucho más de ahí. Entonces, no hemos pensado en cargo electivo, falta mucho para las elecciones del 2024. Para las internas nos falta tanto. Para las internas, el cargo electivo sería en el 2023, ya igual como se hace en el año previo a las elecciones, y para el proceso interno, se supone, pero todavía no se ha trabajado en eso, en el año que viene de haber un proceso de convención para elegir los cargos internos. En su momento se designará la comisión organizadora, en su momento... Y en su momento tú fijarás una posición personal sobre alguna posición interna. Honestamente no lo he pensado, sigo trabajando en mi departamento como encargado de la decisión del Departamento de Seguridad Pública, en el Gabinete Ejecutivo. El partido se está dinamizando, se está fortaleciendo, se está reuniendo, y soy un soldado del PRM, y donde me necesite ahí estaremos desempeñando nuestro rol, nuestra labor, pero no hemos pensado ni en cargo interno ni en cargo externo. Ahora mismo, Julio, se nos agota el tiempo. ¿Dónde pueden las personas hacer contacto con la Comisión Presidencial de Fideicomiso? Si tienen redes sociales, etcétera, ¿dónde hacer contacto con ustedes para que esas personas que deseen en lo adelante beneficiarse o que necesiten alguna información, pues puedan tener acceso? La dirección ejecutiva de la Comisión Presidencial de Fideicomiso está en el segundo piso de Unicentro Plaza. También pueden acudir al Ministerio de la Presidencia, pueden acudir a Urbe, que el trabajo mayormente lo vamos a hacer con Urbe. Me pueden contactar directamente, yo doy mi teléfono es 809-890-7197. Cualquier ciudadano, cualquier persona puede comunicar conmigo vía redes sociales, vía telefónica, y tratamos de que satisfacer las inquietudes y necesidades de todos los ciudadanos, bueno, porque para eso estamos, para servirle a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Julio, por la receptividad de compartir con nuestra audiencia. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.